En el sudeste extremeño se encuentra la campiña sur de Extremadura, comarca de casi 2.700 kilómetros cuadrados de extensión, que cuenta con una población de 33.149 habitantes repartidos en 21 municipios. Está situada en el sudeste de la provincia de Badajoz, limitando al norte con La Serena y Tierra de Barros, al oeste con la comarca de Zafra-Río Bodión y al suroeste con Tentudía. Al este se encuentra la comarca andaluza del Alto Guadiato cordobés y al sur la Sierra Norte sevillana. Sierra Morena actúa a su vez de frontera natural y de nexo de unión. La carretera nacional 432 es la principal vía de comunicación de la comarca con la capital de la provincia y también con Andalucía. Tierra dominada por grandes y ricas llanuras, conjugada en sus extremos por sierras y montes bajos poblados de grandes encinares y alcornocales, convierten esta comarca en lugar muy propicio para la práctica agrícola y ganadera, lo que sitúa a este sector como principal fuente de ingresos y de trabajo en la campiña sur. El sector servicio representa el segundo sector económico de la comarca. El auge sufrido y la mayor calidad de los servicios contribuye al desarrollo comarcal, especialmente en Azuaga y Llerena, que actúan de centros comerciales de esta amplia comarca. Pero en los últimos años el sector secundario viene abriéndose camino con decisión. El nacimiento y consolidación de polígonos industriales en muchos de los municipios de la comarca han contribuido a la aparición de nuevas industrias como la del metal y al desarrollo de las ya existentes, especialmente las industrias relacionadas con la transformación del cerdo ibérico y de la aceituna. El turismo es el sector más reciente dentro de la campiña sur, convirtiéndose cada vez más en una actividad alternativa para esta comarca rica en recursos naturales y artísticos. Cuando desde la propia Unión Europea se empieza a fomentar los movimientos de los propios ciudadanos que fueran capaces de articular fórmulas de desarrollo en su propia zona. Desde Azuaga recogimos aquella convocatoria, que era la primera de la iniciativa comunitaria Líder, como algo que podía ser fructífero para nuestra zona. Y decidimos contactar pues, con el resto de municipios, empresarios, asociaciones de la comarca, y que ese fuera el germen de creación de un órgano que analizara, estudiara y fomentara pues, el desarrollo de nuestra comarca. Ese fue, digamos, de donde sale la idea de crear, y que posteriormente se concreta, en el Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur. Se creaba el 1 de agosto de 1994. En ese día se formalizaba, se hacía el acto de constitución y sus socios integrantes, los socios fundadores, eran 15 socios. Representaban a una parte de las entidades públicas de la comarca, exactamente a la Mancomunidad Campiña Sur y a cuatro municipios, que eran Peraleda, del Zaucejo, Campillo, Berlanga y Malcocinao. Y después había como la entidad y el objetivo fundamental era crear una entidad de carácter público-privado que representara todo el tejido social y económico, aparte del público de la comarca, pues también estaban representantes importantes de aquellos sectores, ¿no? En el aspecto social estaban representados los sindicatos de mayor cobertura en la comarca, que eran Comisiones Obreras y UGT, y después estaba representado el sector agrario con UPA, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Azuaga, y dos grandes cooperativas de ese momento, que era COES, la Sociedad Cooperativa de Ovinos Extremeños, y la Sociedad Cooperativa Campiña Sur de Granja de Torremosa. También estaba el sector empresarial con la Asociación de Empresarios de Azuaga y su comarca. Y dos empresas importantes, que era Oncedisa, la Finca El Río, y una empresa pública que era Fomento de la Campiña Sur. En el mes de junio del 94 se hacía la primera asamblea, donde se incorporaban hasta 194 socios aproximadamente. Fue creciendo hasta el año prácticamente 2002, que fue el momento importante donde aumentó el número de socios hasta 360 aproximadamente. Y en la actualidad, bueno, pues se ha ido incrementando, creo que están rondando los 380 aproximadamente de socios. El ámbito de actuación era los 13 municipios que formaban en su momento parte de la Mancomunidad de Municipios Campeones
en Piña Sur. Esto no había sido una iniciativa que había surgido a través de la Mancomunidad. Y a través de ello hicimos el contacto, en aquellos momentos ni siquiera existía, por los listados de todos esos colectivos. Fuimos contactando con cada uno de ellos, recogiendo su opinión y sus ideas sobre lo que podía ser ese grupo local. Los convocamos a todos a una reunión que fue la que sirvió de germen para crear el centro de desarrollo. Era la primera experiencia que se hacía de juntar pues a los representantes de los empresarios en nuestra comarca, la asociación de empresarios, las asociaciones de agricultores, con los propios sindicatos, la UGT, comisiones obreras, al mismo tiempo asociaciones de tipo social, deportivo, cultural, musical e incluso una parte importante de las empresas más representativas de nuestra comarca, y todo ello junto con los propios ayuntamientos, la mancomunidad, con todo lo que era el sector público y cómo cada uno de ellos sugería ideas, caminos que podían seguirse para el desarrollo de nuestra comarca, y cómo todo ello había que juntarlo en un proyecto en el que nos implicara todo. Entonces, desde ese punto de vista, pues era bastante ilusionante. Luego hubo también la época en que hubo que consolidar un equipo técnico que desarrollara la iniciativa comunitaria líder. Entonces también iniciamos todo ese proceso de selección, de búsqueda de aquellas personas que en los últimos pues 15 años pues han estado trabajando dentro de ese CEDER. En aquel momento fue su presidente, el presidente de la Mancomunidad y alcalde también de Azuaga, Victoriano Prieto Molina, y surgió ante la necesidad de crear, de empezar a trabajar y plantearnos como un modelo de desarrollo diferente, alternativo. La idea es crear una asociación, una entidad sin ánimo de lucro, que tuviera, como hemos dicho antes, representación de todos los sectores implicados en la realidad social y económica de la comarca, incluido el público, y que se introdujera o se marcara como objetivo favorecer el desarrollo de la Campiña Sur. Toda la idea era trabajar todos conjuntamente en la misma sintonía. Aquello de solo no puedo, pues con amigos sí, ¿no? Era la misma filosofía. Y sobre todo teniendo en cuenta cuál era nuestra realidad. Ese es uno de los principios básicos por el que se crea el CEDER, que era analizar precisamente la situación de cada uno de nuestros municipios y de la comarca en general. Era la primera experiencia en la que se juntaban lo público y lo privado, lo público a través de la mancomunidad y de los ayuntamientos, y los privados a través de sus asociaciones de empresarios, estaban los sindicatos, las asociaciones sociales más representativas, y cada uno de ellos dentro de su ámbito de actuación económico, social o de otro tipo, pues sugería ideas, y todo eso se acaba reuniendo o juntando en lo que sería el primer documento de análisis de nuestra comarca y que servía de inicio para propiciar ese desarrollo. Y que aquellos sectores donde se podía incidir, se podía activar de una manera especial para que, bueno, pues por fin tuviéramos un tejido social y económico fuerte, ¿no? Se trataba también de revalorizar nuestros recursos. Era la idea de fomentar lo que tenemos, es más fácil utilizar los recursos propios, locales y comarcales, desarrollarlo, incidir sobre ellos para así activar la economía. Y se trataba también de mejorar lo existente, de modernizar empresas, de mejorar, ofertar las oportunidades para aquello que pudiera haber una expansión en todos los sentidos, ¿no? La creación del CEDER yo creo que fue una herramienta principal para todo esto, porque paso a paso ha ido integrando a equipos directivos, ha ido formando a gente y ha ido creando conciencia, que yo creo que es lo importante, ¿no? Creo que ahora el CEDER está por encima de los 300 socios, lo que quiere decir que, bueno, que aunque no participen muy activamente fuera de lo que son las convocatorias de ayudas, están ahí. Por lo tanto, yo creo que fue un gran acierto, y creo que en los últimos tiempos el CEDER, con sus socios y sobre todo con su equipo técnico, ha sido uno de los principales instrumentos que tiene una comarca, en este caso esta comarca, y digo los principales, para poder crear futuro en esta comarca. El CEDER, desde que se constituyó en el año 1994, desde que empezó a funcionar en el año 1996 hasta nuestros días, yo creo que ha sido sobre todo un proceso de madurez, tanto en lo que es la constitución de sus estructuras a nivel interno, de la constitución de ese Consejo General, esa asamblea que en principio la constituían 13 personas hasta llegar a esas 370, con lo cual se ha pasado de tener una muestra digamos de buena voluntad, que eran aquellos primeros promotores, aquellos primeros socios, hasta llegar, bueno, pues a una muestra general de lo que es la
los sectores de nuestra comarca, tanto a nivel de asociaciones como a nivel de empresarial. Luego, esa misma evolución, yo creo que también se ha notado en las estructuras técnicas del grupo. El grupo, bueno, pues empezó con menos personal, poco a poco ha ido madurando. Creo que todos los trabajadores que formamos parte del grupo al día de hoy tenemos la experiencia y la madurez de muchos años de trabajo. Y también, bueno, pues se ha ido especializando en materias concretas en momentos muy específicos en los que han sido necesarias poner en marcha pues personas al trabajo para trabajar en pro de nuestra comarca. La idea y planteamiento que tiene y estrategia de desarrollo que se pueda aplicar a una comarca, lógicamente necesita de recursos financieros para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, LIDER ofrecía eso. Era una iniciativa europea. Nosotros tuvimos oportunidad de acceder a LIDER 2, que era la segunda edición de LIDER. Ya había existido LIDER 1 en un periodo anterior, que solo 4 comarcas de Extremadura pudieron acceder a ella, pero LIDER 2 pudimos ya acceder, se presentó, se estuvo trabajando durante 4 años para preparar esa candidatura, para trabajar, para hablar con colectivos, para hacer un buen diagnóstico de la comarca y ver dónde se podía trabajar y por qué recursos apostar, y ya finalmente, bueno, pues nos concedieron LIDER 2. Aquí en la Campiña Sur siempre pensamos que, así como en otros grupos de desarrollo han optado por otras fórmulas, aquí siempre hemos pensado que uno de los temas clave era la diversificación económica, ¿no?, y el bienestar social de la gente. Podíamos trabajar en muchas cosas, y además porque en esos dos ejes entra prácticamente todo, ¿no? Y dentro de esa diversificación económica pensábamos que una de los ejes, y se ha demostrado que ha tenido buenos resultados, era todo lo relacionado con la transformación del producto agrícola y ganadero, ¿no? Temas relacionados con el turismo, hay que ver que era una de las posibilidades de poner en valor lo que ya tenemos, pero poniéndolo en valor y generar ahí esa riqueza y ese empleo. Claro, al principio, cuando planteas que la Campiña Sur puede ser también una zona, un destino turístico, esa sensación que yo me refería antes de no creerse casi nada, pues se extiende, ¿no? Es decir, bueno, si nosotros no tenemos nada, todo el conjunto patrimonial que tenemos en la campiña también da pie a que se puedan hacer planes de dinamización turística, que se puedan ejecutar actuaciones como se han venido ejecutando en la mayoría de las poblaciones para poner en valor muchas veces esos monumentos o elementos arquitectónicos de interés, para luego después ponerlo todo en ese valor. Y luego falta la siguiente parte, que es la que se está ahora, que es la promoción, para hacer que la gente escoja este destino en lugar de otro, porque competencia hay mucho. En la campiña, que yo recuerde, había una o dos casas rurales al principio del programa LIDER. Ahora creo que son, por lo menos cada pueblo tiene una. Si somos 24 y 24, y algunas tienen dos o tres, estamos por encima de las 30 casas rurales. Por lo tanto, ya hay otros equipamientos para atraer a esa gente que decíamos antes. O sea, que todo eso ha ido conformando la actividad LIDER. La gente quiere ya otro tipo de turismo, y en eso es en lo que se han puesto las bases a través de todo ese tema para ir desarrollando, pues, luego el bienestar social. Pues claro, se han hecho también, se han apoyado muchas iniciativas de atención a los ciudadanos en prácticamente todas las poblaciones. Eso es un elemento también importantísimo para consolidar en el territorio una serie de servicios, ¿no? Y permitía, bueno, pues trabajar desde otro punto de vista. Permitía que se elaborara un desarrollo integral de comarca, porque cuando
te planteas el desarrollo de un municipio, de una zona, no puedes obviar que hay muchos sectores vinculados. Entonces, ¿qué permitía? Pues un desarrollo integral. ¿Y qué lo permitía? Pues que las tomas de decisiones se adoptaban aquí. Es decir, no era allí, aquí lo que nos concedían era una ayuda y nosotros teníamos que distribuirla. Y esa ejecutiva que existía dentro del CEDER, que era el órgano decisorio, pues el que marcaba las pautas. Un cambio de Líder 2 a Líder Plus, se cerraba un anterior programa, una iniciativa y empezaba otra. En el periodo del año, en el año 99 terminaba Líder 2, pero bueno, mientras se iniciaba y no, pues comenzaba en el 2002 aproximadamente Líder Plus. Hubo un cambio muy importante no solo en la gestión de programas, que se pasaba de un programa a otro, hubo un cambio muy importante en lo que fue la propia estructura del CEDER y sobre todo el ámbito y la amplitud de trabajo que podríamos tener en este momento. Fue el cambio de 13 a 21 municipios. Y fue el cambio de hablar de una parte de la comarca, de hablar de toda la comarca. Una de las esencias de este programa, o por lo menos la esencia de las estructuras y el trabajo que han venido desempeñando los grupos de acción local durante todo este periodo, es trabajar también con el territorio, pero de trabajar con el territorio y la identificación de una comarca, el sentirse parte de un espacio, parte de una zona, el sentirse no solo de un municipio, sino de un ámbito mucho más amplio, y el apostar en ese sentido por el desarrollo y porque es un conjunto total, ¿no? Entonces, solo teníamos un ámbito de actuación de 13, se pasó a 21, ya estábamos todos los representado todos los municipios de la comarca y lógicamente pues se amplió la extensión y la población del territorio. Entonces el Líder Plus ya era de aplicación a toda la comarca, ¿no? Las pequeñas empresas, gracias al programa Líder, yo creo que han encontrado mucho oxígeno, sobre todo para iniciarse, que luego después cuando han iniciado, porque de las empresas que algunas que yo conozco de Azuaga y de toda la comarca que se iniciaron en el programa Líder, empezaron pues con una poquita cosa y luego ya después han ido ampliando, han ido a otras ayudas de la Junta, y hoy en día son empresas que se empezaron con dos trabajadores, pues igual algunas, bueno, ya hay más de una que tiene 20 trabajadores. Es cuestión de empezar, ¿no? O sea que las pequeñas empresas, gracias a si alguien se ha beneficiado así del mundo empresarial, han sido los pequeños. El medio ambiente, aunque la gente se sonría igual que como con el turismo, yo estoy convencido que en el tiempo, no muy largo, va a ser uno de los grandes generadores de empleo en territorios como el nuestro, ¿no? Otra cosa importante es la proximidad. O sea, alguien que tiene una idea, alguien que tiene un proyecto, alguien que quiere hacer algo, tiene la suerte de coger e irse allí a la sede del CEDER, encuentra gente que le va a atender, encuentra gente que les orienta. Soy María Marcelino, tengo 29 años y he decidido crear mi propia empresa. La iniciativa de hacerme empresaria surgió de la idea de montar un centro para impartir formación de cualquier tipo y disfrutar de la naturaleza al mismo tiempo. Cuando tuve clara esta idea, me dirigí al CEDER Campiña Sur, donde los técnicos de desarrollo me brindaron su ayuda y su asesoramiento para tramitar todo lo necesario para constituir mi empresa, así como para definir y para financiar mi proyecto. El CEDER Campiña Sur en este caso supone un foco muy importante de desarrollo para nuestra comarca y toda una herramienta fundamental de ayuda para aquellos jóvenes empresarios que quieren llevar adelante sus propias iniciativas. Una idea cuando llega al grupo pues se analiza en primera instancia con el promotor, evidentemente, para que sea subvencionable, sobre todo independientemente de que pueda ser subvencionable por la iniciativa que nosotros hemos gestionado hasta el momento y que en un futuro seguiremos gestionando gracias a un nuevo programa de desarrollo, tiene que tener sobre todo el convencimiento de la voluntad y del compromiso de ese promotor. Y nosotros, independientemente, como decía, de ese tipo de ayuda económica, que si es factible, pues evidentemente también se le facilita. Intentamos que, bueno, que tenga pues esa garantía de que su proyecto es rentable por sí solo, evidentemente, y no
en atención a que haciendo este proyecto pueda contar con subvención, y si hago este otro que a lo mejor me gusta más, no sea subvencionable. La rentabilidad sobre todo la tiene que llevar consigo el promotor. Los programas de desarrollo que se han emprendido hasta ahora son pues muy importantes, pero una subvención no debe ser la panacea para que un negocio funcione. Se han intentado y se intenta que una vez que esa idea la tiene madura el promotor, madura o le podemos ayudar a madurarla, ¿no?, en cuanto a formas, fórmulas y demás. Pues por supuesto, como decía, hay una serie de requisitos para que pueda ser subvencionable a través de las iniciativas que hemos gestionado nosotros, porque así no le imponen los programas que nosotros estamos gestionando. Es decir, tienen que cumplir, bueno, pues con una serie de requisitos, entre ellas, bueno, pues que sea generador de riqueza, que pueda diversificar la economía de la zona, que sea un proyecto innovador, o otra serie de características que van, pues, que son inherentes al programa. Pero además de eso, como decía, no todos los proyectos que a lo largo de los 12 años que hemos estado gestionando programas han entrado en nuestras oficinas han sido subvencionados por nosotros. Ya nos hubiese gustado y seguramente no hubiésemos tenido, pues vamos, ni tendríamos, porque de hecho todo el dinero que hemos gestionado no ha sido suficiente para apoyar a todos los proyectos, evidentemente. Pero una vez que llega a nuestras oficinas, intentamos siempre direccionarlos hacia unas líneas u otras, es decir, que incluso brindarle la posibilidad de que puedan optar a más de una para en caso de que pueda tener esa posibilidad, sea el promotor el que adopte la alternativa que más le interese. Los proyectos que se han subvencionado dentro de nuestra comarca y a lo largo de 12 años, la verdad es que cuesta recordarlos todos. Tampoco quieres dejar ninguno en el tintero porque puedan ser más importantes que otros, pero a lo mejor por las características de nuestra comarca yo personalmente destacaría todos los que suponen transformación de las producciones y los que puedan suponer la generación de valor añadido dentro de la zona, porque evidentemente, afortunadamente, desde que nosotros empezamos cada día lo vamos viendo más y realmente creemos que no ha sido un proceso nuestro, sino un proceso de los empresarios. Nos vamos dando cuenta que sectores como el porcino, que prácticamente antes no se hacía nada dentro de la comarca o eran empresas muy pequeñas, pues van cogiendo pues un cierto arraigo, que nuestra comarca se va consolidando como productores importantes de no solamente del ganado porcino, como sí que se nos había considerado en muchas ocasiones antes, sino como productor de productos cárnicos, como productores de productos de calidad, de jamones, de lomos y de todo. Y para nosotros, bueno, pues eso es bastante satisfactorio. Cuando llegan fondos económicos, si en las dos iniciativas han llegado 2.000 millones de dinero público, esos 2.000 millones de dinero público se han convertido en seguramente 6 o 7 mil millones de inversión, que es mucho. Y esa inversión se ha convertido en empresas, una de nueva creación y las otras que si no hubieran tenido esa inyección, seguramente hubieran desaparecido, porque esa nueva perspectiva les ha hecho que puedan consolidarse, porque no solo es crear empresas, sino también consolidarlas. Y luego, directamente, yo creo que se han creado más de 500 empleos. E indirectamente, eso ya es más difícil de medir, pero si hay 500 directos, de 1.000 para arriba son indirectos. Por lo tanto, yo creo que es el resumen de las dos iniciativas, la Líder 2 y la Líder Plus. En los últimos años, como bien sabéis, yo llevo un año y algo de presidente del CEDE y ya prácticamente estaba todo el dinero gastado. Lo que quedaba era algo para formación y algunos proyectitos que se estaban haciendo. Se han hecho muchos proyectos de formación, muchos cursos. Últimamente se están haciendo cursos de energía solar, se ha hecho uno en Llera, otro
en Berlanga, se está haciendo otro en Valencia Las Torres, otro en Ayones, también se han hecho varios cursos de cárnicas, otro de soldador en Llerena. Se está haciendo, elaborando, que se vamos a presentar ahora, lo que sería la televisión de la comarca, la televisión de Campiña Sur, por internet. Yo creo que es uno de los proyectos que puede ser un proyecto estrella en la última etapa. Y luego pues se subvencionaron algunos proyectos como alguna casa rural, algún restaurante, en la última etapa me refiero. Los programas van a seguir continuando en un futuro, pero bueno, ya a lo mejor llegará un momento que tal y como lo conocemos ahora posiblemente pues no se vaya a desarrollar, pero sí será importante todo lo que se ha podido conseguir en ese periodo y la capacidad de generar otros recursos que tiene y que tendrá seguramente. El nuevo programa va a tener más o menos la misma filosofía que el programa Líder. Va a ser proyectos de desarrollo rural, ya no se va a llamar Líder ni se va a llamar Proder, los programas que había anteriormente, pero va a seguir una línea muy parecida a los anteriores. Nosotros, ya digo, queremos promocionar lo que sería el tema de turismo rural, algo también agricultura, si podemos, y bueno, todo tipo de empresas que puedan salir en la comarca. Si bien entren en el programa, no entren, desde la oficina del CEDER se va a tratar de darle salida. Primero hay que empujar todos en la misma dirección, y eso es difícil, esa es la primera. Y la segunda es que sepamos ver el otro potencial que tiene un territorio como el que tenemos, con todo lo que tiene dentro, que tiene mucho más que no solo agricultura y ganadería, tiene mucho más, sin negar y sin renunciar, por supuesto, a esa parte, que es importantísima, pero por ahí, por lo tanto, yo el futuro lo veo con un cierto optimismo, pero viendo que tampoco vamos a tener un avance espectacular. Yo, con que se mantenga lo que ahora mismo, el nivel de población que ahora mismo existe y el nivel de empleo y riqueza que se genera, ya con eso estaría contento. Yo creo que después de 15 años de desarrollo de puesta en marcha del CEDER y de aplicación de algunos de los proyectos más importantes que ha tenido la comarca, entre ellos la iniciativa comunitaria Líder, que hemos visto cómo se funciona de abajo arriba, en el que nosotros tomamos las decisiones de qué sectores se apoyan, en cuánto se apoya económicamente, en otros casos apoyándolo más que materialmente en el acompañamiento a cada uno de sus proyectos. Yo creo que en eso es algo en el que más o menos toda la sociedad está de acuerdo, y yo creo que la perspectiva de futuro es seguir incidiendo. Hoy en día todos hablamos de descentralización, desde el gobierno central al gobierno autonómico, desde el autonómico, el central, a los gobiernos municipales. Entonces yo creo que también es importante que un proyecto como este, en el que toda una sociedad local participe, también haya una descentralización de muchos de los proyectos que hoy en día se gestionan a nivel autonómico o estatal, se puedan gestionar también desde lo local. Yo creo que la visión de futuro debe ser una visión de consolidación, de crecimiento, y creo que eso es una labor de todos los que estamos dentro de la comarca. La comarca Campiña Sur, igual que todas las zonas rurales, yo creo que debemos aprovechar los esfuerzos que económicamente o políticamente en muchas ocasiones se hacen pues por consolidar estructuras, consolidar vías de comunicación, consolidar proyectos económicos importantes, proyectos de sanidad. Yo creo que eso debe aprovecharse para que nuestra comarca sea una comarca rural, pero con una calidad de vida importante y, por supuesto, con las necesidades cubiertas, y además, por supuesto, donde todos seamos pues digamos conscientes de la riqueza y del regalo que tenemos en vivir en una zona como la nuestra. Y entre todos tendremos que salir adelante y tendremos que conseguir que la comarca vaya para arriba, pero tenemos que luchar por eso, ¿no? Y entre todos juntos, ya digo, no es lo que es el programa de desarrollo. Va a ser una ayuda, pero no es algo que vaya a hacer que la comarca se siente por mucha población, ni venga población, ni nada de eso. Yo creo que bueno, tenemos una oportunidad y que la comarca promete y prometerá.